Hoy por hoy tenemos que decir que los humanos más antiguos de nuestra especie tienen 200.000 años y vienen de ese rincón de Egipto, el río Omo en Etiopía. Bueno, pues de esa parte, ahí está, tenemos el Mar Rojo, Yemen, eso es Arabia Saudí, Sudán, ahí está el País Nuevo, que no sé qué día que viene se va a firmar la independencia definitiva, Sudán del Sur. Bueno, pues ahí tenemos ese río, es una zona en la que hay muchos individuos que tienen que ver con nuestros ancestros, y ahí están los primeros hombres de nuestra especie que tienen 200.000 años de antigüedad. Ese es el artículo original que se publica en Nature en el año 2005, y el dato, a partir de una datación basada en isótopos de argón, es 196.000 más 2 kiloyeras. Esas son las alteradas que los anglosajones nos obligan a decir. Miles de años. Les he puesto esa anotación para que no les sirva de no les venga de sorpresa, pero sí, kiloyeras. KYR quiere decir kiloyeras. Pero bueno, como este mundo de la ciencia es un mundo de anglosajones, pues de vez en cuando más vale que nos enfrentemos a esto de una vez por todas, ya lo entendemos, ya no nos pilla de sorpresa y lo dejaremos, en mi opinión, desde luego, con una alterada particular. Pero bueno, vamos a ver muchas alteradas de estas, no se preocupen ustedes. Estos son los del río Omo, y ahí les he puesto unas cuantas características. Antes de este trabajo de 2005, se consideraba que estos individuos tenían cinco regiones. O sea, eran bastante más recientes. Se conocían desde antiguo estos fósiles. Pero la novedad ha sido que se ha vuelto a calibrar su edad y se han atrasado, o se han envejecido desde 130.000 años hasta 200.000. Esa es la novedad. Sus características físicas, pues, una capacidad craneal de 1.400 centímetros cúbicos, que es, está en el rango alto de variación de nuestra especie, o sea que tenían un cráneo tan voluminoso como el nuestro. Ese es Homo 1. Homo 2, que es el cráneo este pequeño de la derecha, tiene otra punta distinta, eso se parece al Homo erectus, que ya veremos lo que es por allí, eso se parece al Homo erectus, y ahí tenemos pues las características de un cráneo completamente moderno. Bueno, tiene una frente elevada, el tonus supraorbitario, ese rebote que tienen sobre las cuencas oculares algunos individuos de nuestros parientes en la escala filogenética, es muy ligero y además está dividido por la mitad. Tiene mentón, que es una cosa exclusivamente de los hombres modernos. Todos los hombres antiguos carecen de esa característica física. Nosotros somos los únicos que tenemos mentón. Y además un occipital redondeado, que lo que hace es que tenga muchísimo volumen. La superficie más pequeña que es capaz de encerrar el volumen más grande es una esfera. Cuanto más esférico, más voluminoso. Sin embargo, fíjense, como Homo 2, que se parece a Homo erectus, el occipital lo tiene con un ángulo ahí. Bueno, pues eso tiene la capacidad. Bien, antes de que aparecieran estos fósiles, no que aparecieran, sino que fueran relatados y pasados de 130.000 años o 200.000 de antigüedad, los más antiguos estaban justo en la misma zona del mundo. Ahí en Etiopía, en otro río diferente, y eran estos, Homo sapiens y Lanza, que tenían más o menos unos 160.000 años. Esos cráneos tienen una pinta de humano moderno bastante apreciable. Sí. Salvo, yo no soy capaz de distinguirlos muy bien de un hombre anatómicamente moderno. Pero ya digo que estos eran los que tenían el récord antes de 2005 y antes de esta vida. Bien, llegamos a los 5 minutos últimos de clase antes de que venga el de clase nos eche. Y nos plantamos en el 28 de octubre de 2004. ¿Qué pasa el 28 de octubre de 2004? ¿Alguien lo sabe? ¿Que no haya hecho origen de evolución del hombre? Ahí está. El 28 de octubre de 2004, muy bien, aparece eso, que no es un hobby, como se le llama, pero ahora veremos dos. Está en ese rincón del mundo, en la isla de Flores, que es una islita por ahí en el sudeste asiático. Pues ahí está esa cueva, que es la cueva de Diamboa. Y dentro de esa cueva aparece ese cráneo tan pequeñito que se parece tampoco al de un hombre moderno que es este de aquí y que al que se reconstruye de esa manera tan curiosa. Un nuevo hombre pequeñito del Pleistoceno tardío de Flores. Porque realmente lo que es un hombre pequeñito.
380 centímetros de capacidad craneana. Yo he hablado de 1400 años. O sea, con la cabeza bastante más pequeña que la nuestra. 1 metro de estatura. Con un chimpancé, más o menos. ¿Sí? Aparte de eso, se trata de un fósil femenino, que se piensa que es femenina, con una combinación de caracteres avanzados y primitivos, que hacen que estos señores digan que se trata de una nueva especie y lo llamen como se le llama. Homo floresiensis. Estamos delante de Homo floresiensis, que es una especie nueva que se describe en esto. Un señor de 1 metro, hace millones de años que dejamos de medir 1 metro. Llevamos millones de años siendo más grandes de 1 metro. Con una capacidad craneana de 300 centímetros cúbicos, que queda fuera del rango de variación de los Australopithecus, de los Erectus y de los Sapiens. ¿Qué es lo que tenemos? Porque no tiene más que 18.000 años de antigüedad. 18.000 años de antigüedad en tiempos geológicos son 4 días. ¿Qué pinta un señor bajito con un chimpancé, con un cráneo pequeño con un chimpancé, en esa isla remota hace solo 18.000 años? Pues ese es el gran problema. Que lo que no sabemos es si lo que tenemos ahí es un arqueólogo que desde hace millones de años ha llegado hasta ahora. Bien, ¿por qué marco este hallazgo? Bueno, porque este hallazgo tiene unas características muy particulares. Esas son las islas del sudeste asiático, esto es Nueva Guinea, eso es Borneo, Célebes, Java, y ahí vemos esa línea que es la línea de Wallace. La línea de Wallace es un límite biogeográfico. No es fácil saltar la línea de Wallace. Ningún organismo del tipo de este señor ha sido capaz de saltar la línea de Wallace, a no ser que fuera capaz de construir algún tipo de medio de transporte acuático. Y para construir un medio de transporte acuático hay que ser muy listo. Ni chimpancé no es capaz, ni es una ola. Entonces, ¿cómo ha llegado este señor al otro lado de la línea de Wallace? Porque Flores está al otro lado de la línea de Wallace. En fin. Además, es capaz de tallar piedras con ese tipo de industria que podemos calificar ya de algo que llamamos módulos. Es la primera industria que empieza a ser un poco más elaborada de lo habitual. Pero vamos, no me ando a hablar mucho de estas cosas, menos habiendo estudiantes aquí de licenciatura en historia que me pueden poner la cara, porque yo no soy un especialista. Este hallazgo suscitó opiniones de todo tipo. Vean ustedes en ABC cómo hay un comentarista político que dice: en verdad, hermano, que los científicos no hayan encontrado antes cerebros humanos del tamaño de un pomelo. Está hablando de los políticos. Pero en el momento, esto llegó muy lejos, todos nos enteramos de mejor. Aquí hay una comparación muy interesante. Fíjense ustedes que lo que comparan es la capacidad craneana de un hombre moderno, como nosotros, que más o menos se dio a una botella de litro y medio, con la de una lata de refresco de cerveza, que es la que tiene el propio ojo. Pero lo que me llama la atención de esta diapositiva es eso. Es de la revista Front. Esto salió, señores, hasta en el Front. Es muy importante, pero es que la evolución humana tiene una característica que es nuestra propia evolución. Y esa nos hace estar sometidos a ciertos vaivenes cuando aparece un hallazgo pues que tenga algo de particular. Flores, Dios y la criptozoología. La criptozoología es esa ciencia que se ocupa de los Bigfoot, del Yeti y de esos seres maravillosos. Pues está en la lista en hecho. Y aquí están hablando de la criptozoología. En fin, empezamos a pensar en cosas muy extrañas cuando aparece este señor. ¿Por qué? Bueno, pues porque hasta la fecha habíamos hablado de nuestro modelo uniregional, y sea cual sea de estos dos, el modelo que habíamos visto, lo que podíamos leer es lo que yo les contaba antes. A la actualidad, que es la parte alta del gráfico, solo llega una línea que se diversifica en un momento muy tardío, con lo cual tenemos un origen único, reciente y aplicado, que es lo que nos decía la hipótesis convencional. Sin embargo, ahora ya la cosa cambia. A la actualidad llega la línea del origen único y al menos otra línea que está en Asia, que da lugar a unos señores bajitos con un chimpancé, con la cabeza pequeña con un chimpancé. Entonces tenemos un problema. Uno de los grandes mitos de la antropología. Estamos solos en el mundo. Porque esto tiene solo 18.000 años.
Entonces empezamos a pensar si de verdad hay yetis, o hay nipur, o hay individuos maravillosos estos que me parecen casi mitológicos, porque estas señales han aparecido en un momento muy reciente de nuestra historia. Bueno, para terminar, una noticia. Yo esto de cine y morir en general nunca lo he leído, así como periódico de Marcelo, pero encontré esta noticia y me llama mucho la atención, que creo que nos servirá para que mañana podamos debatir. Hay un señor que es el jefe de tribu que hace ese comentario. Ah, pero si esto es un grupo, sí, el otro día lo que me puedo cazar en una. Estando a los hombres de los vivos. Porque eso sí que nos haría cambiar nuestra perspectiva sobre cuál es el origen del mundo moderno. Y si ese origen moderno es origen, es único moderno del africano, o es multinacional, o es otra cosa, o no estamos solos. Si queremos de ser algo completamente cerrado, lo que hace el hallazgo del hombre de flores es todavía meternos más. En vez de proporcionarnos más evidencias, lo que hace es ponernos un poquito más. ¿De acuerdo?